¿Qué tal, amigos? Estamos hoy una vez más en un nuevo capítulo, en un nuevo programa del Balcón Stream, y esta vez tenemos la suerte de tener una invitada muy especial que nos visita desde Santa Cruz. Ha llegado solo a este programa. Si la ven en otras es mera casualidad. Es mentira, ¿no? Es pantalla verde. Pantalla verde. En realidad no estamos aquí, esto es virtual, ¿no? Pero bueno, aquí está con nosotros Lu de la Tower. Lu, ¿cómo vas? ¿Cómo estás hoy? Bien, feliz de estar acá. Ya bueno, ya estuvimos charlando ahí un poquito de todo y poniéndonos al día también. Así que yo súper, súper feliz de estar aquí. Por fin presencial. Por fin presencial, luego de tres entrevistas virtuales. Tres virtuales, sí. Estamos hoy aquí y en la universidad, en la UCB, en el balcón. Bueno, como dice, ya nos hemos puesto al día, hemos charlado un poco de todo, de música, de Tarija, eso de que Tarija es chiquito, a ratos parece un chiste repetitivo, pero bueno. Hasta que vas charlando con gente y te das cuenta que es más chiquito de lo que vos pensabas. Sí, al punto de que yo soy mitad tarijeña. En Tarija es muy difícil desorientarse, ¿no? Te pierdes en una esquina y encuentras un conocido que conoce al resto. Y justamente vamos a hablar de eso, ¿no? Porque Lu ha sacado recién el videoclip y la canción Desorientada, que ha grabado el videoclip en Argentina, ¿no? Sí, ¿ve? En Buenos Aires. Ya vamos a hacer un repaso a la historia de tu carrera con eso, pero a ver, contanos un poco de Desorientada. Ay, Dios mío, Jesús, Desorientada. A ver, justo estaba presentando mi anterior canción, que es Una y Otra Vez, y vino un momento, así, de tanto, quiero que me entrevistaste para Una y Otra Vez, si no me equivoco. Sí. Bueno, ahí estaba destruida ya, sí estaba destruida, desorientada. No se notaba. Estaba así, uno tiene que sonreír. Estaba así como que realmente así perdidísima y todo, porque empezaron a pasar muchos cambios en mi vida que yo no estaba entendiendo. No, que yo decía, pero ¿por qué está pasando esto ahorita? No sé, así. Fue como que todo. Luego salió la canción, mover la canción, hacer medios, hacer esto, y la gente que me decía, ¿qué más vas a hacer? Yo sentía que ya estaba haciendo un montón, pero a la vez ya no sabía por dónde ir. O sea, es como que sentía que estaba en mi camino, sí, que es la música, pero no sabía cómo avanzar. Entonces me sentía súper desorientada. Y un día voy al estudio de producción con Mauricio Alessio, que es mi productor, y siempre digo, sí, antes que productor, él es chismoso, entonces nos pusimos a charlar, ¿ya? Y yo así contándole, llorando, ¿no? Así, viejo, me está pasando esto, eso, eso, así, todo, todo, todo. Fue como que, che, mira, otro día que volví, me dice, tengo esto, me dice, a ver, canta esto. Y así, era un poco diferente la letra, que me quedo, otro día que me quedo, no, dime qué es lo que ha pasado, sueños estancados. Y yo así, qué pendejo, hice una canción con todo lo que le conté que me estaba pasando, y de ahí fuimos escribiendo más de Desorientada. Entonces fue así como nace la canción, o sea, de una vivencia de algo que realmente me estaba pasando. Que me estaba consumiendo. A ver, la primera vez que hemos hablado, justamente tocábamos el tema de, o la segunda, no me acuerdo, pero de cuando uno sale del colegio y se siente justamente, sí, o sea, no sabe qué hacer, cómo seguir, decidir, claro, su vida. ¿Qué carrera? ¿Qué hago y ahora? Cuando uno encuentra lo que le gusta, quizás sabe que ya está. O sea, perdón, quizás piensa que ya está. Uno ha tomado la decisión de a qué se va a dedicar y listo, pero sí, vos te sentías estancada como muchos otros, ¿no? Exactamente. O sea, yo igual antes pensaba que era solo eso, ¿con qué voy a hacer? Resulta que ahora cuando ya sabes qué hacer, también hay un cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a seguir, y eso es lo que me pasó. Pero sobrevivimos. Sobreviviste y, bueno, has vuelto, como me contabas antes de que empecemos a grabar, al punto de inicio, ¿no? Porque toda la etapa de me dedico, ¿no?, a la música, la has pasado en Argentina, una parte, ¿no? Sí. Y has vuelto a grabar el videoclip allá. Sí. Yo estudiaba en Buenos Aires. Te conté, o sea, era una vida diferente. Yo hacía publicidad. O sea, era una luz totalmente distinta. Y fue allá que yo decidí como que
estuve lo más desorientada en la vida en Buenos Aires, ¿no? Como que, ok, ahora sí voy a dejar todo para dedicarme a la música. ¿Cómo se hace? ¿No? O sea, ahí fue así terrible. Yo, no, fue una época hermosa por todas las experiencias y el aprendizaje, pero bastante fuerte también por todo lo que tuve que pasar en el sentido de cómo lo hago. Entonces dije, no puede ser, me estoy volviendo a sentir así, tengo que volver. O sea, yo no iba a Buenos Aires desde ese entonces, desde que decidí dedicarme a la música. Entonces fue como que cerrar un ciclo para mí así súper importante de agarrar, volver al punto de inicio, o sea, donde empezó todo el sueño de voy a ser cantante. Entonces, por eso es tan significativo para mí este videoclip. Mira, nosotros aquí entrevistamos a muchos artistas y también entrevistamos a gente que canta y que quizás no ha lanzado todavía una carrera con, no sé, con arte propio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Vos, que ya lo has hecho, ¿qué podrías decir? O sea, ¿qué implica tomar la decisión y comprometerse al trabajar en una carrera musical, ¿no? Claro, propia. Es lo más lindo que uno puede hacer. Te juro, o sea, no hay cosa más bonita que dar un show y que sea tipo con tu música, que la gente te conozca por tus canciones, por tus creaciones. Eso es algo que realmente no tiene precio. O sea, yo no lo cambiaría ni por toda la fama del mundo por cantar covers de reggaetón, digamos. Entonces, yo sé que si empiezo a cantar covers de reggaetón o de trap o lo que sea o cualquier cosa y empiezo a subir eso, voy a ser súper famosa, ¿entendés? En YouTube, en TikTok, perdón, en cosas así. Pero no hay algo como que sea tu propio arte. Realmente es increíble. Y es, literalmente suena medio tonto, pero es animándose. No hay otra, o sea, y es, sos vos animándote. Nadie te lo va a decir, o sea, porque a mí me lo han tratado de decir un montón de tiempo, no lo vas a hacer si vos no te animás. Es fuerte, es difícil, pero de cabeza y sin casco, ¿eh? Hay que lanzarse nomás. Pero hay un trabajo también que va mucho más allá de componer o sí, de interpretar una canción, ¿no? Por ejemplo, las giras de medio son bastante pesadas. Se nota en mi cara. Se nota en mis ojeras. Sí, obvio. Si realmente quieres hacer esta carrera bien, tenés que ponerte los pantalones. O sea, tenés que decir, ok, no soy, o sea, uno tiene el concepto de que, ah, ser artista, súper doy un concierto, me quedo bebiendo, voy de fiestas, hago tal cosa, wow, vida de rockstar. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si querés, o sea, yo quiero vivir de esto. Yo estoy viviendo de la música actualmente. Pero si quieres que realmente sea una carrera que tenga un futuro, no, mi amor, no son ni fiestas, ni borracheras, ni esto, ni lo otro. Es tal cual, lanzamiento de la canción, antes de la canción, prepararte, componer, estudio, esto, perfecto, producción, el video, porque uno tiene que estar encima de todo, ¿no? El video, bien, lo grabamos, horas de rodaje, listo, hermoso. Bueno, pre-lanzamiento, campañas, lanzamiento, gira de medios. Yo hago medios en Santa Cruz, en Cocha, La Paz, primera vez que hago en Tarija presencial. Entonces es estar viajando, o sea, el lunes estaba en La Paz, martes me fui a Cocha, ayer llegué a Tarija. ¿Entendés? Como que es un movimiento muy fuerte, muchas cosas que hacer, pero si es lo que querés hacer, si es lo que te gusta, no va a haber cansancio, no van a haber ojeras, no van a haber pocas horas de sueño que te desanimen a eso. ¿Y has llegado a Tarija por la gira de medios? Sí. Específicamente por eso. Aproveché, ya no les voy a mentir, aproveché que estaba en gira de medios y me vine para Tarija, porque me encanta Tarija. Ok, bueno, una excusa para tal vez bajar un poquito el ritmo, ¿no? Oh, de hecho, me quedo hasta tipo todo el finde. Me podría ir hoy día, pero ni loca, ni loca. Quiero mi finde en Tarija antes de que venga la FEXPO, que es igual otro movimiento gigante. Bueno, cambiamos un poquito de tema. Has tenido un acontecimiento importante relacionado a un cantante extranjero, ¿no? No lo digo yo, dilo vos, contanos. Redoble de tambores. Abrí el concierto de Sebastián Yatra. Oh my god, sí, Sebastián Yatra. Contanos todo. Todo. ¿Cómo te han dado la noticia y qué has sentido? Obviamente lloré porque me emocionó mucho. Me habían hablado en realidad y me habían dicho como que necesitamos que estés en Santa Cruz estas fechas, porque yo siempre me voy, me escapo de todos lados. Yo, ok, porque no te podemos decir, pero hay algo que puede pasar. Yo, ok, yo confío mucho en la persona que me lo dijo. Entonces, después, creo que yo estaba en Tarija cuando me confirmó. O sea, vine hace unas semanas y me llama y me dice, Lu, confirmado, vas a ser telonera de Sebastián Yatra. Yo,
¿qué? Sí, no lo podía creer, ubicás. Porque era, no sé, mucha emoción, es un artista gigante y todo. Preparamos todo el show, porque lo hicimos con Luis Gamarra. Luis Gamarra tuvo su show también, que lo amo, síganlo, artista increíble. Hicimos todo el show juntos y esto. Entonces tocó mi show. Era un lugar gigante, es el Sony Luma Arena, es un lugar nuevo, es enorme. Primera vez que yo cantaba frente a tantas personas y todo, entonces dije, ¿cuántas personas eran? No sé, siempre digo, si soy artista, no me pidan números. No sé de números. Nos identificamos en eso. Eso, comunicadores, vamos. Sí, dicen por allá. Bueno, no sé cuántas personas eran, pero eran muchas. Entonces yo dije, ya voy a hacer un show increíble, por más que yo sabía que no era tipo mi show, es el show de Sebastián Yatra, entonces yo no podía como que pa, pa, pa. Pero sí, como que hice cambio de vestuario en medio show, o sea, fue así, me sentía toda una Beyoncé, así, increíble, Rihanna, así, todas, no sé. Entonces yo doy el show, todo fue hermoso, realmente hermoso, porque la gente cantaba mis canciones, la gente tipo me decía, a ver, soy Lu. Yo en el escenario me puse a llorar de nuevo porque yo decía, no puedo creer el apoyo que me están dando. Normalmente uno piensa, claro, como telonero te van a abuchear y te van a votar para que venga el artista. Tipo, ya afuera, que venga Sebastián, ¿no? O sea, porque lo he visto cómo hacen eso, ¿no? Entonces fue como que, ok, que venga Sebastián, que venga. Y yo así, no, nada de eso. Más bien era como que, Lu. Y cantaba mis canciones y todo y fue así hermoso. Estabas con tu gente también, ¿no? ¿Cómo? Estabas con tu gente, digo. ¿Cómo mi gente? ¿En Santa Cruz? Claro, sí, era en Santa Cruz, claro. Encima de eso. Y claro, que en mi casa, que en mi ciudad me reciban tan bien, fue increíble. Pero creo que lo más bonito que pasó fue que cuando di mi show, salgo, voy atrás, atrás bambalinas, y estaban mis hermanos ahí ayudándome a cambiarme, a hacer eso, así todo. Y me dicen, Luni, ¿sabes? Me dicen, salió Sebastián de su camerino a verte. No. Dice que salió y agarró así la cortinita y abrió para ver. Y fue wow. Como que no puede ser que Sebastián ya haya salido de su camerino inalcanzable para verme. Y salió, o sea, fue así. Y después yo, cuando terminé el show, él se volvió a entrar. Y ahí fue como que mi hermana preguntó, ¿será que Lu puede entrar a conocerlo? Y le dijeron, obvio que pase. Creo que fui la única artista que pudo conocerlo, que pudo charlar con él, que pudo así todo. Entonces fue así una experiencia increíble estar a la par con un artista tan grande, porque yo no lo veía así como que, oh my God, Sebastián Yatra, ¿entendés? Sino como que admiración y como qué lindo poder tipo, abrazarte y hablarnos de música. Claro. Y a ver, ¿cuánto tiempo llevas de carrera? ¿Dos años? ¿Menos? No, un año y menos, cuatro meses. Claro. Cuando has empezado, o sea, ¿te imaginabas? No. Que ibas a estar... Ni siquiera es un año y medio. Ni siquiera es un año y medio, ¿no ve? No me imaginaba para nada. Sí, para nada. Todo lo que me pasa no me lo imagino. Y no me la creo hasta ahorita. Es como que lo cuento como si fuera de alguien más, ¿ubicas? Ya. Pero soy yo. Creo que eso se llama... Hay que afrontarlo. Creo que eso no es algún problema. Tiene un nombre. Psiquiátrico, ¿no? Síndrome del impostor. Ahí está. Sí, sí. Logras mucho y crees como que no te lo crees o no te lo mereces, digamos, ¿no? Pero bueno, no tiene por qué ser así. Ya aprendí que me lo merezco. Estoy aprendiendo eso. Pero todavía no me la creo. Eso. Volvamos a Desorientada porque nos ponemos a hablar y nos podemos quedar... 8 horas. En realidad, horas. No sé cuánto tiempo vamos. No sé si alguien nos puede pasar el dato. Sigamos nosotros. Pero grabar en Argentina. Grabar en Argentina. ¿Y habías grabado fuera de Santa Cruz? Creo que en La Paz no, algo. No, no, nunca. ¿No? La Paz era un acústico. Ah, ya. En un mirador, ¿no ves? Sí, en Quillequille. ¿Cómo es el movimiento en otra ciudad? O sea, una producción requiere de mucho, ¿no? Y estar en otra ciudad, me imagino que no debe ser tan sencillo. Fue la cosa más fácil de la vida. Ah, ya me voy y... Ah, sí, chao, yo. Continuamos con este monólogo. Fue la cosa más sencilla de la vida. Fue el rodaje más divertido de mi vida, el más chill, el más todo. O sea, tanto así que yo ya estoy hablando con los chicos para hacer mi próximo videoclip allá, de nuevo, con ellos, porque fue increíble. O sea, oiga, es que yo te he contado, creo que mis videoclips, o sea, hay de 24 horas de rodaje, corridas. Uno que grabamos 3 días, así, todo muy intenso, muy fuerte, todo. Este, me llamaron como a las 9 de la mañana, me maquillaron, me pintaron, a las 11 empezamos a grabar, 6 de la tarde, chao chicos, fin de rodaje, gracias. De 11 a 6 de la tarde. Y entre medio, puras risas, todos estábamos divirtiéndonos un montón. ¿Era gente de allá o de aquí? Era gente de allá,
de argentinos y el productor que lo hizo es un amigo mío de la universidad, que es un venezolano. Entonces era tipo una mezcla entre Venezuela y Argentina, que fue alucinante, así, alucinante, de verdad. Fue la mejor experiencia que tuve. Fue, mi mejor amiga me acompañó a Buenos Aires. Ella me había acompañado a mis videoclips acá. Ella estaba tan feliz. O sea, ella decía, es que no puedo creer que sea tan increíble esto. Así debería ser. Así. Y esto es dato importante para las productoras de Bolivia. Que se lo toman todo muy... Ubicas que hay el concepto de que vos me vas a entender con comunicación. De que el director tiene que ser así, el malote, el que trata mal a todos, el que está como que no, es que esto, es que tiene que ser así, es que no sé qué. Y todos se tienen que gritar. Bueno, no sé cómo será acá. No, no, te entiendo. Sí, no, es como que es que piensan que auto, claro, vertical, que autoridad es hacer así. No, allá eran todos así increíbles, obviamente marcaban así, era todo, todos respetaban los tiempos, respetaban al director, respetaban todo, pero era todo un ambiente tan lindo, tan de o sea, ni siquiera se conocían, porque eran todos freelancers. Pero ahí te das cuenta la diferencia, ¿entendés? O sea, como que okay, vamos a llevar esto de una manera armoniosa, porque el artista tiene que estar bien. Es como que a mí pasaba algún problema y yo no me enteraba. Yo me enteraba después, así como que, ay, ¿te acordás de eso, Jiji? No salió tal cosa o se cayó esto, no sé qué. Yo estaba chocha riéndome. O sea, fue increíble. ¿Cuánto tiempo el rodaje? Claro, son de 11 a 6 de la tarde, de 11 de la mañana. Así, o sea, son 7 horas. Nada. Y almorzamos y comimos de paso. Y cambio de locación, y cambio de vestuario. O sea, 7 horas. Bueno, comparado con lo que me contabas para todos los otros videoclips, es... Sí, suena a nada, la verdad. Suena así, vacaciones. Un hobby. Sí, te juro. La canción. Yo la siento dentro de un pop. Sí. Pero no sé si estoy acertado. Es un pop punk. Punk. Ajá, es medio punk. O sea, como todas mis canciones siempre son pop, con alguito más, esta es un pop punk. ¿Dónde está el punk? En todo. ¿En todo? En todo, en las progresiones, en las guitarras, en las en los efectos de las guitarras, así, en absolutamente todo, en la forma de cantar también. O sea, eso es algo muy técnico, pero no hay vibratos en la canción, en mi voz. Okay. Tipo, a la deriva, no hago tipo, no ve el vibrato. Ya. Y eso es muy punk, o sea, eso lo sé porque mi productora así, deja de hacer vibratos. Yo, ya, otro día, y yo decía, otro día, que me quedo. Sí, yo decía muy como que, como estoy muy acostumbrada a cantar. Y era, no, esto es punk, vamos a cantar punk. Y yo, ya, y me metí en personaje, full videos de Avril Lavigne, full videos así de Machine Gun Kelly, así todo. Yo, ya, perfecto. Es que esa es la canción. Me encanta. Sí. No, está buenazo y espero la siguiente, ¿qué se viene? ¿Secreto? Chan, 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 chan. Ya trabajé en la otra, ya estamos trabajando también, en dos en realidad al mismo tiempo. Pero... la otra es inspirada en algo que me pasó en Tarija. Así que ya van a ver. Espero sea en una entrevista. ¿Eh? Donde me invitaron un tecito. Con esto creo que terminamos esta parte, pero vamos a la siguiente. Así que, Santi, si nos escuchas, te estamos esperando. Santi, te esperamos. Grande, Santi. Vamos a dar la vuelta al set y vamos a hacer unas preguntas. Ya no sé a qué cámara mirar. A esta. 25 preguntas en un minuto. Re fast, re simple. A ver si las respondes todas. Okay. Uy. Yo creo ya, que sí. Soy vueltera, así que vamos a ver. Ok. Vamos. Pero aquí estamos. Vamos a hacer 25 preguntas. A ver si las puedes responder en un minuto. Yo creo que igual las vas tengo a responder miedo. Todas yeah. Estoy con mi compu porque no quería imprimir, wey, por el medio ambiente. Esa. La verdad es que me olvidé de imprimir, así que aquí está. Nadie tiene por qué saberlo. Bueno, vamos a poner un contador que va a salir, no sé, por aquí quizás. No. O por aquí. Así que comenzamos a la cuenta de 3. Vos cuentas hasta 3. Dame un tiempito. Ya. 1, 2, 3. ¿Con qué animal de granja te identificas? ¿Con qué animal de qué? De granja te identificas. Gallina. ¿Alguna vez has considerado hacer una canción con sonidos de animales? No. ¿Por qué no?
¿Por qué no? Bueno, ¿qué haces cuando estás estresada? Llorar. ¿Cuál es la mejor presentación que has tenido? Sebastián Yatra. Recuerdo random. ¿Re qué? Recuerdo random, aleatorio. Recuerdo random, aleatorio, una... Pausa. Recuerdo random, lo que sea, cualquier cosa. Lo primero que se te venga a la mente, un lo recuerdo. Lo primero que se venga a la mente, una vez manejar moto en... Mi primera vez manejando moto. Random, ok. ¿Qué te motiva a hacer música? La vida misma. Tu nombre completo en menos de un segundo. Luciana La Torre Montes. Describirte en una palabra. Caos. Materia del colegio favorita. Qué asco. Música. Materia del colegio menos favorita. Matemáticas. Sueño frustrado. Ser presentadora de TV. ¿Introvertida o extrovertida? Extrovertidísima. ¿Qué superpoder? Teletransportarme. Si ganaras la lotería. Haría música. ¿Qué te pone nerviosa? Esto. ¿Qué no te pone nerviosa? La música. ¿Lugar más extraño en el que has tocado? El mirador de Quilliquilli. ¿Nombre artístico alternativo? Luciana de la Tower. No, alternativo, otro. ¿Ah, otro? Otro. Puta. Tower. ¿Canción favorita? Hoy en día se llama Alguien Más, de Sebastián Llosa. Desorientada, ok. ¿Algo que no sabes por qué le gusta a todo el mundo? ¿De mí? De todo el mundo. ¿En general? En general. Ay. ¿Por qué a la gente le gusta Tinder? ¿Tienes algún talento extraño? Tengo la lengua. Puedo partir mi lengua. A ver. Extraño. Ya. Una confesión. La tipa no hace nada más. Canto y parto la lengua. Ya. Ya. ¿Una confesión? Una confesión. Rápido. Una confesión. Parece que hay muchos secretos inconfesables. Es que no, una confesión. Me gusta alguien de Tarija. Siguiente. Ya, se termina ahí. Bravo. Fueron 3 minutos, oiga. Sí, y 24. Ya, súper. De los cuales estuve así. ¡Qué animal de granja sería! ¡Qué fuerte está esto! Sigo pensando, ¿por qué sería? ¿Por qué dije gallina? No ¿Y sé. Por qué pensé en un conejo? Si los conejos no son de granja. El subconsciente. Ya, nos vamos rápido a lo último. Este reto no tiene nombre, pero lo vamos a bautizar Desorientada. ¡Esa! En honor a esa. La canción, obviamente. Aquí no hay tiempo. Ya. Puedes saborear, puedes sentir la textura, tocar, oler, lo que quieras. Así que, ¿de una empezar? Yo... Aquí está. Ya. Empanada blanqueada. Sencillo. Igual como, ¿no? Si quieres, o sea... Ponlo ahí nomás, donde puedas. Ahí se va a caer. Donde pueda, ponlo en el piso. Está no. Perfecto. Otra. Se le ha cruzado un plástico peligroso. Hojarasca. No, es que me has arruinado el reto, sabes todo. Pero hay me una... Me encanta la hojarasca, es mi favorito. Hay una que quizás no. Hojarasca de nuevo. ¿Es mi hojarasca? Sí. No vale ahogarse. Se atora. ¿Dónde estoy? Ahí, estás bien. ¿Esto es uno? Sí. Sencillo. ¿Cómo se llama esto? Ya este cosito blanco, ¿no ve? Mamá, ayuda, ¿cómo se llama? Dios mío, Jesús. Yo sí conozco. No me acuerdo el nombre. La forma. La forma, con el tacto. ¿En serio? Redondito. Ya, redondo. Es como una dona. Ya. Blanco. Que es como un postre en Navidad. Roscón. Ya. No. ¿Y este ¿Sí? es? Sí, ¿y este es? ¿Roscón? No. Rosconcito. A buscar en Wikipedia nomás. Siguiente. ¿Cómo se llama, pero? Rosquete. Rosquete, eso. ¿Me ayudas? Y aquí está tu té, si quieres.
Tengo azúcar en los dientes, pero vamos que se puede. Ok, ahí está. Chirriadas. Me arruinó mi... Por eso te dije, si alguien me lo iba a dar en la boca, porque yo siento y ya sé qué es, ¿viste? Tenía sentido. No está rica. ¿Hay más? Esa es la última. Pepitas de leche. Ya, no, ya. Me voy nomás. 100% chapaca, ¿viste? De desorientada, nada. Sencillo. Bueno, hemos terminado. ¿Puedo comer? No. Obvio. Hemos terminado con una chirriada en la mano. No sé si se me está viendo a mí. ¿Se me ve a mí, Santi? ¿Se ve? Ah. Yo pensaba que no se me veía. Bueno, terminamos el programa porque el tecito... Porque yo no terminé de comer todavía. Está pendiente, ¿ya? ¿No? ¿Viste? Solo no me acordé el nombre. Porque no me gusta. Mejor porque si te acordabas, me hubieses humillado completamente. 100%, ¿no ves? Sí. A ver cuánto conoces de Tarija, todo, ¿no ves? ¿Has visto? De las Alaskas. Ahora sí. La despedida oficial. Ha sido un gusto una vez más y por primera vez. Y por primera vez en persona. Espero que se repita muchas veces. Que se repita. Pero la siguiente voy a hacer algo así en extremo complicado porque de aquí yo me voy mal para. Eso, por favor. O sea, la próxima quiero cangrejitos, quiero así todo, así como para tener que adivinar así ya heavy, ¿ya? Por favor. Bueno, espero lo propio cuando yo esté por Santa Cruz también. Listo. Gustazo. Gracias a todos y qué divertido. Qué vergüenza. Todo. Finito. Nos vamos. Oye, ¿ves? Orgullosa madre.